que nos han apoyado de mil formas, ¿no? Polo por dar su tiempo, que tuvo que quedar todo el evento, ¿no? Y a lo mejor él está acostumbrado a compartir en los salones de hotel con aire acondicionado y bueno, de modo, ¿no? Yo me voy a despedir con, es más, tómenle tiempo, 90 segundos de una motivación muy impactante y muy chida. ¿La tienen? Sí. Vamos a terminar muy arriba, muy elevado. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Quiero que piensen en lo siguiente. Todo lo que observaron el día de hoy, absolutamente todo lo que observaron el día de hoy, no es que simplemente una programación que se les dio a su cabecita, a su cerebro. ¿Ok? Ahora piensen en esto. Absolutamente todo lo que ustedes piensen a partir de este momento y en cuanto crucen esta puerta y se vayan a su casa, todo lo que ustedes piensen, en el instante lo van a comenzar a traer, porque es ley. Ustedes son energía y la energía siempre trae energía semejante. La mente siempre atrae lo que piensa. Repito, la mente siempre atrae lo que piensa. Si ustedes únicamente se la pasan pensando en tonterías, obviamente su día va a ser completamente muy tonto. ¿Están de acuerdo? Entonces, en adelante, únicamente enfóquense, únicamente piensen absolutamente en que todo lo que ustedes quieren y necesiten lo pueden lograr si primeramente lo conciben. Si la mente lo concibe, entonces lo consigue. Si tienes un plan de vida y no lo puedes ni siquiera ver aquí en tu cabecita, no lo ves figurado ni siquiera en imágenes, es muy difícil entonces que lo obtengas. No importa que sea algo físico, algo mental, algo económico, algo espiritual, no importa. Tú eres el único que pone esta limitación. La única limitación que existe en la vida es la que tú mismo te pongas. Y yo sé que en este instante, tal vez el día de hoy, hubo gente que ahorita en su vida están pasando por una situación difícil. Tal vez alguien está en este instante viviendo una pérdida de algo. Probablemente ahorita existe alguien en este lugar que no sabe qué hacer con algo que le está comiendo el alma. Alguien que tiene ahorita en este instante un dolor muy grande en su corazón. Tal vez en este momento, en este lugar y en esta sala se encuentra una persona que necesita una palabra, una guía, una idea que le diga entonces qué es lo que tiene que hacer. Déjame comentarte lo siguiente. Si esa persona eres tú, ahorita en este instante no tienes idea de qué va a pasar con tu vida. Estás preocupado por algo que ahorita te está comiendo la preocupación. Déjame te comento esto. Piensa en todo lo que has pedido hace tiempo, lo que le has pedido a tu propio Dios. No importa qué le hayas pedido. Siempre que le has pedido algo a Dios, Él toma nota. Toma nota y está preparando lo que tú quieres. Eso que tanto has pedido viene hacia ti y está a punto de llegar. ¿Correcto? Eso que está a punto de llegar está a punto de convertirse en realidad por el simple hecho de que estás pasando ahorita por un problema. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te va a dar el éxito únicamente cuando sabe que ya estás listo. Si no estás listo, no te va a dar ni madre. Así es que disfruten lo malo que les esté pasando. ¿Ok? Todo lo malo que les pasa es una bendición. No maldigas, agradece todo lo malo que te pasa. Porque simplemente es una anticipación de lo bueno que te viene. ¿De acuerdo? Que Dios me los bendiga. Y recuerden, se puede porque se puede con el favor de Dios. Absolutamente todo es posible. Para eso fuimos creados, para triunfar. El ser feliz es normal. Repito, el ser feliz es normal. 5 palabras que cambian tu vida. El ser feliz es normal. Repetimos, el ser feliz es normal.